Bueno, muy buenos días. El tema que vamos a tratar el día de hoy se titula distrofia miotónica tipo 1 o enfermedad de Steiner. Es un paciente que vimos en la consulta con la doctora Sandra García. Y se trata de una paciente de 35 años de procedencia de Cali, con ocupaciones médica general. Y ella consulta en el 2016, exactamente en diciembre, a la clínica oftalmológica con un antecedente de miopía y la SIC en ambos ojos que se realizó en el 2008. El motivo de consulta de esta paciente es porque presentaba disminución de la agudeza visual de un año de evolución en el ojo derecho y por lo tanto se le había hecho un TransPRK en diciembre del 2015 sin presentar mejoría en su agudeza visual. Fue valorada entonces por retina en esta ocasión, donde se le solicitó una angiografía y un OCT de mácula. La doctora García la valora en el 2017 y la paciente ingresa con una agudeza visual en el ojo derecho de cuenta dedos, en el ojo izquierdo de 20-40, con una biomicroscopía en el ojo derecho como hallazgos positivos, una queratopatía punteada superficial y una opacidad capsular de una cruz. Presentaba en este momento una presión intraocular de 8 milímetros en ambos ojos, pues que era relativamente bajo, y un fondo de ojo en el ojo derecho que encontrábamos un disco con una atrofia en el cuadrante principalmente superotemporal. En la mácula encontrábamos un edema y distorsión por una membrana epirretinal que se observaba. Adicional a esto presentaba vasos con tortuosidad y envainamiento. La angiografía entonces del ojo derecho presentaba una vasculitis retiniana de ambos ojos con una membrana epirretiniana macular y adicional a esto un edema macular secundario. Como podemos ver acá, entonces esta es la angiografía, la primera angiografía pues con la que evaluamos a la paciente y encontramos que a nivel macular en la región temporal se observaba fuga en esta área y pues que se conservaba en todas las fases de la, se iba aumentando en todas las fases de la angiografía y adicional a esto presentaba unos puntos difusos en la periferia de isquemia en algunos sectores. Este es del ojo izquierdo, donde estaba normal, sin ningún otro hallazgo relevante. Y la paciente es valorada entonces en el 2017 con una OCT macular que presentaba ya una membrana epirretinal con marcada alteración, como podemos ver ahí, de las capas internas e intermedias, donde adicional a esto presentaba unos quistes. Entonces el concepto en esta valoración coincidimos en que la paciente tenía una vasculitis en el ojo derecho con una membrana epirretinal que generaba un póker macular, un edema macular en el ojo derecho y tenía un perfil inmunológico e infeccioso que eran negativos a excepción de una proteína C y S que estaban alteradas, por lo cual se solicitó una interconsulta con hematología y se consideró que se debía descartar una vasculitis sistémica, por lo tanto también se solicitó la valoración por reumatología. Se dejó entonces con prednisolona oral a una dosis de 1 miligramo por kilo. La valoración por reumatología en el 2017, entonces ellos consideraron una sospecha de una espondiloartropatía e iniciaron adalimumab y en hematología consideraron que efectivamente la paciente tenía una hiperagregación plaquetaria, por lo cual iniciaron clopidogrel y aspirina al mismo tiempo, pero la aspirina decidieron suspenderla porque la paciente presentó una sequimosis bastante marcados en miembros inferiores, por lo cual dejaron solamente a la paciente con clopidogrel. Descartan y considera hematología que se debe descartar una vasculitis sistémica, por lo tanto solicitan de nuevo una valoración por reumatología. Esta es la angiografía del 2017 en noviembre, donde podemos ver que la paciente presentaba vasculitis, había aumentado en relación a la angiografía previa. Y la ve de nuevo reumatología, donde descartan por resonancia magnética una espondiloartropatía, suspenden adalimumab. Para esta, entonces ya había recibido 8 dosis y como examen complementario consideran una resonancia cerebral normal que se había solicitado. Y adicional a esto tenía otros estudios donde podían observarse algunas características particulares como atrofia temporal bilateral y que esto da una configuración pues, de cabeza de hacha. El reumatólogo decide hospitalizar, inicia 3 pulsos de metilprednisolona e inician ciclofosfamida
y ante esto que se descartó la espondiloartropatía, entonces decidieron suspender el adalimumab e iniciar la ciclofosfamida. La paciente entonces al mes de diciembre mejora con la ciclofosfamida, mejora su agudeza visual de 20-150 hasta 100 y ya se encuentra en la biomicroscopía en el ojo derecho una catarata de NO3-NS3 y en el ojo izquierdo NO1-NS1. Sin embargo, a este momento la paciente presentaba una evolución estable con una mejoría de la agudeza visual. En el ojo derecho una agudeza visual mejor corregida que llegaba hasta 100, donde antes pues ya habíamos evidenciado que tenía cuenta dedos y una presentaba mejoría en células inflamatorias. En el 2018 entonces la paciente presenta un OCT nuevamente de mácula que mostraba una membrana preretiniana con un edema macular difuso y en el ojo derecho presentaba una agudeza visual macular en el ojo de 20/80. El concepto para este mes entonces fue que la paciente presentaba una mejoría notable de la agudeza visual y comparando la angiografía previa ya había mejorado la vasculitis. Se indicó entonces a la paciente que se plantea realizar FACO más LIO más vitrectomía en el ojo derecho más endoláser y se dejó con antiinflamatorio por 2 meses. Reumatología entonces al mismo tiempo decide iniciar azatioprina, deja el clopidogrel interdiario y adiciona metilprednisolona oral 4 miligramos al día. Se lleva a cirugía finalmente el 28 de agosto en el 2018 y se le realiza FACO más LIO más vitrectomía posterior, más endoláser gas y pelamiento de membrana en el ojo derecho. Adicional a esto, ella tuvo una valoración por otorrino porque presentaba un cuadro clínico que lo manifestaba con autofonía. Ella mencionaba que en ocasiones tenía como lapsos donde, o periodos donde bajaba su voz y era porque se escuchaba su propia voz. Entonces le diagnostican por otorrino una trompa patulosa que correspondía a una debilidad a nivel de la musculatura palatina. Por lo tanto, esta trompa de Eustaquio siempre permanecía abierta y generaba esta autofonía. Adicional a esto, le solicitan una audiometría con un reporte que indica que la paciente presenta también una hipoacusia para los tonos graves. Entonces, reumatología ante estos hallazgos y con base a que la paciente tenía un antecedente de su padre donde habían diagnosticado por electromiografía una distrofia muscular, el reumatólogo considera que esta paciente ante estos hallazgos maculares con su edad que es relativamente joven y el compromiso muscular sospecha una distrofia miotónica tipo 1, por lo tanto solicita un estudio de expansión de tripletas del gen de MPK y CNV para ambas distrofias, tipo 1 y tipo 2 respectivamente. Y en febrero del 2019 también le realiza una electromiografía donde sale positiva, reporta unas descargas miotónicas en músculos intrínsecos de las manos y en los tibiales anteriores a nivel bilateral que sugieren una distrofia miotónica. Esto fue entonces para febrero del 2019, por lo tanto le hacen el estudio genético y sale compatible con una distrofia miotónica tipo 1. Entonces, este es el reporte este es el diagnóstico genético. Entonces, vemos que sale el gen de MPK o proteína quinasa para distrofia miotónica con un alelo 1 con 12 repeticiones y el alelo 2 pues con expansiones. Y en este caso, el CNVP vemos que sale negativo. Entonces, en conclusión, la paciente presenta un resultado molecular positivo con la expansión CTG en el gen de MPK, que es compatible con el diagnóstico clínico de distrofia miotónica tipo 1 para esta paciente. Ella efectivamente pues, fue valorada por consejería genética. Y en enero del 2020, esta paciente entonces es adicionalmente valorada por neurología, porque tenía adicional a esto un cuadro clínico de debilidad muscular en manos, que era muy sutil, pero que aún lo presentaba, y también manifestaba que presentaba episodios de debilidad muscular a nivel del cuello, que le hacía cambiar la posición de su cuerpo. Adicional a esto también presentaba atrofia de los temporales, una disminución en la movilidad de la lengua que consideró pues neurología, pero con estos síntomas o estas manifestaciones consideraron simplemente seguimiento, porque pues era realmente muy sutil.
Y el último, la última la valoración por retina, que fue en febrero en el 2020, entonces encontramos una agudeza visual en el ojo derecho de 20-100 que mejoraba 20-60 y en el ojo izquierdo 20-60 que mejoraba 20-20. La biomicroscopía no presentaba cambios respecto a lo que ya hemos visto y el fondo de ojo tampoco. Podíamos ver acá en este OCT macular que presentaba una mejoría parcial del edema macular, sin embargo, veíamos que la agudeza visual que se había logrado era bastante aceptable, 20-60, después de haber llegado en cuenta dedos, y la conducta entonces fue colocar un nuevo implante intravitreo de dexametasona, que ya se le había implantado uno, y continuar Nevanac y control en 3 meses. La paciente consideró que debía hacer el resto de su seguimiento por EPS, por lo tanto, no hemos tenido otra valoración con la doctora García. Y bueno, aquí les quiero compartir la foto de la paciente antes de hacer la revisión de esta presentación. Entonces podemos ver que la paciente, como vemos, tiene una atrofia bilateral a nivel temporal y aquí no se ve mucho pues, por motivo pues, de la identificación de la paciente, pero también presentaba una caída de las comisuras. Podemos ver que tiene una atrofia a nivel de la musculatura facial y la tosis bilateral que también presenta. Entonces, como definición, la distrofia miotónica tipo 1 de enfermedad de Steiner está descrita como un trastorno genético que es causado por una expansión a repetición del CTG, es decir, la citosina, tiamina y guanina, específicamente en el gen DMPK, es decir, para proteín quinasa para la distrofia miotónica en el cromosoma 9. Tiene una herencia autosómica dominante, es decir, que con uno de los dos alelos que estén alterados, pues la patología se va a expresar. Es de carácter multisistémico, no solamente tiene compromiso a nivel muscular y que lo más característico que es una miotonía en estos pacientes, sino que también presenta compromiso de otros órganos a nivel sistémico y asimismo alteraciones oculares que no están muy bien descritas, pero que se ha podido avanzar a lo largo de la investigación en todos estos años. Tiene una penetrancia variable, es decir, que se va a ver de acuerdo a la expansión del gen que se presente, y un fenómeno importante que presenta es la anticipación, es decir, que a medida que se van presentando generaciones a partir del paciente con la patología, la expresión y el fenotipo pueden ser mucho más complejos o más graves. La forma congénita, pues como su nombre lo dice, al estar expuesto o al presentar manifestaciones mucho más tempranas, pues va a tener la enfermedad un curso mucho peor. Y esta patología es la segunda forma más habitual de enfermedad del músculo esquelético después de la distrofia muscular de Duchenne. En cuanto a la historia, en 1909, Steiner y otro autor que es Butler empezaron a describir los primeros pacientes con estas patologías. Y ya en 1992, que podemos ver que es bastante después, empezaron a identificarse y a establecerse ya como tal la base molecular. Entonces se dejó que se trataba como una expansión de la distrofia del CTG, que es la tripleta que se ve alterada y que se ve repetida en el gen de MPK. Y ya en el 2003 se pudo evidenciar que ya se presentaba pues, un efecto tóxico del ARN mensajero, no solo a nivel muscular, sino también en otros tejidos. La distrofia miotónica tipo 2 sí se empezó a establecer sus bases genéticas mucho después, más o menos en 1994 se empezó a hablar de esta y para el 2001 ya empezó a definirse como tal su base molecular. En cuanto a la epidemiología, la distrofia miotónica es la más frecuente en adultos y tiene una prevalencia de 2.2 a 5.5 personas por cada 100.000 habitantes en Europa del Este y en el 5.5 por cada 100.000 en japoneses. Sin embargo, hay regiones que se encuentran con mayor prevalencia o mayor incidencia, como por ejemplo esta región que está señalada acá en Canadá, que puede presentar una prevalencia de 1 en 530 habitantes. Y esto generalmente o se presentó más o menos en el siglo XVII por la descendencia de una pareja de inmigrantes para esta época. Entonces, esta es la región que se tiene con mayor incidencia en cuanto a distrofia miotónica. Sin embargo, existe prevalencia e incidencia diferentes
dependiendo de la región donde se pueda evaluar esto. Tanto la distrofia motórica como la tipo 2 tienen unas características, digamos que molecularmente similares, con una expresión diferente de los nucleótidos que se alteran, pero siempre la distrofia motórica tipo 1 va a ser mucho más frecuente en comparación con la distrofia motórica tipo 2. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en República Checa, en Finlandia y en Alemania, casi que distrofia motórica tipo 1 y tipo 2 presentan prevalencias muy similares. Este es un estudio de prevalencia a nivel mundial, donde vemos que en los círculos rojos es donde se han establecido estos estudios de prevalencia y pues como podemos ver, Latinoamérica no tiene, específicamente Sudamérica, como lo tiene pues a nivel de Europa. ¿Por qué se presenta la enfermedad de Steiner? Entonces, básicamente se produce por una expansión, como ya les había mencionado, una repetición en tándem de la tripleta citosina-tiamina-guanina en el extremo 3', que es el que no es traducido y que está ubicado a este nivel el gen de MPK, específicamente en el cromosoma 19 y en el brazo corto. Las repeticiones normales pueden ser hasta 35, pero por encima de estas, la expresión o el fenotipo de estos pacientes puede ir aumentando progresivamente y a mayores repeticiones, pues la severidad va a ser mucho más marcada. Pueden presentarse repeticiones desde 1000 hasta 4500 repeticiones con una expresión mucho más compleja. Este es un esquema para mostrarles que la distrofia motórica tipo 1 pertenece al espectro de los trastornos de expansión de repetición en tándem. Ella se ubica acá, la distrofia motórica tipo 1, en la región no traducida en el extremo 3', donde vemos la tripleta que es repetida y puede presentar repeticiones desde 50 hasta 4500, como ya lo hemos mencionado. Bueno, este es un esquema para mostrarles los trastornos sistémicos que pueden ser tanto para distrofia motórica tipo 1 como para distrofia motórica tipo 2, que en realidad pues comparten algunas características sistémicas. Sin embargo, ya vemos que la distrofia motórica tipo 1, aunque es causada por alteraciones en la tripleta CTG, y en el tipo 2 es causada por una región o un intrón que se presenta básicamente en el gen CNVP, comparten estas dos algunas características. Por ejemplo, a nivel muscular presentan miotonía, presentan miopatías, mialgias. Estas son las alteraciones moleculares que se han estudiado específicamente, algunas como pueden ver están desconocidas. A nivel cardíaco presentan típicamente bloqueos y arritmias. A nivel del sistema nervioso central, los pacientes generalmente varían en cuanto a la alteración cognitiva que presentan o al déficit cognitivo que ellos presentan y pueden tener también fatiga. También vemos que no se ha evidenciado mucho en cuanto a la genética y en relación pues a estos síntomas. A nivel gastrointestinal pueden presentar diarrea, constipación y a nivel ocular, cataratas, que es lo más descrito hasta el momento, cataratas tempranas. Vemos que estos pacientes generalmente son jóvenes, sobre todo la distrofia motórica tipo 1, la ptosis, y también está reportada la hipoacusia, que ya habíamos mencionado en el caso clínico. Sin embargo, es desconocido la alteración puntual a nivel del RNA que produce estas alteraciones tanto oculares como auditivas. A nivel endocrino también presentan mucha resistencia a la insulina, por lo tanto esto los predispone a diabetes, hipogonadismo, hiperparatiroidismo y también está involucrado algunas enfermedades autoinmunes y en relación también a algunas neoplasias, pero pues esto no está bien descrito. En cuanto a la base molecular y a la alteración que se presenta, entonces este codón que está determinado por la citosina tiamina guanina y que es expandido, a su vez va a expander este RNA mensajero que es el CUG, y este CUG va a generar alteraciones en los factores de empalme a nivel de los ribosomas. Estas alteraciones lo que va a ocasionar es que se genere una mayor producción de las isoformas de RNA mensajero, generando así
como podemos ver acá, expresiones inadecuadas de las proteínas y por tanto la expresión y la sintomatología en cuanto a esta patología. ¿Cómo es el aspecto de estos pacientes? Básicamente, en los hombres, que es donde más se va a ver, digamos que la implantación del pelo mucho más alta o calvicie, también podemos ver tanto en mujeres como en hombres la atrofia bitemporal que presentan, que ya lo hemos mencionado, la catarata temprana, la ptosis, que en este caso se genera por una atrofia del orbicular, y vemos que presenta una, digamos que las comisuras son caídas o lo reportan como una V inversa que está presente secundario a la debilidad de los músculos faciales que estos pacientes presentan. También debilidad de la musculatura del cuello en la región anterior y en los hombres es frecuente que se vea ginecomastia. Aquí podemos ver un paciente, este paciente pues pertenece a un artículo, un paper, y vemos que también presenta característicamente como una inexpresividad de las emociones. Tienen también pues una cara bastante alargada y aquí podemos ver pues la característica de cabeza en forma de hacha. También puede presentan reducción de la masa muscular, la miotonía, pues que es lo característico en estos pacientes, sin embargo, y que se genera una dificultad, digamos, para la relajación después de haberse contraído los músculos, que en nuestra paciente no estaba muy presente, cataratas, que ya lo hemos visto de manera temprana, el compromiso retiniano se empezó a mencionar a partir de 1946, pero pues hasta el momento siguen siendo digamos que limitado en los estudios por la baja prevalencia que presenta esta patología. Como ya lo habíamos mencionado, las alteraciones multisistémicas están presentes a nivel cardíaco, endocrino, cognitivo y en sistema inmune también. Aquí vemos entonces, esto es para mostrar la anticipación, que ya lo hemos mencionado que es el fenómeno que se presenta, vemos que la abuela, digamos que no tiene unas características o un fenotipo marcado, pero ya vemos que la hija sí, o la mamá de este paciente sí lo tiene un poco más marcado y el bebé sí, seguramente con una distrofia miotónica congénita. Las formas clínicas entonces van a depender según las repeticiones de esta tripleta. Entonces, la forma congénita va a tener unas repeticiones mayor a 1000, la forma clásica o la que se presenta en la edad adulta puede generalmente estar por debajo de las 1000 repeticiones y digamos que entre 150 y 80 puede ser una forma leve de distrofia miotónica tipo 1. Lo normal es que se esté por debajo de 35 estas repeticiones y aquí podemos ver lo que ya hemos mencionado como la mamá que probablemente puede tener menos número de repeticiones tiene pues su hija que probablemente en este caso puede presentar más de 500 repeticiones y que vemos que ya tiene una deformidad a nivel muscular y la típica boca en V inversa que ya lo hemos mencionado y aquí pues tenemos una forma congénita de distrofia miotónica tipo 1. Entonces, en cuanto a diferencias entre la distrofia miotónica tipo 1 y tipo 2, podemos observar aquí que la distrofia miotónica tipo 1 tiene compromiso de la musculatura distal, como podemos ver aquí la mano, y tienen dificultad para hacer la dorsiflexión, a diferencia de la distrofia tipo 2, donde va a presentar alteraciones a nivel muscular de manera más proximal, es decir, a nivel de, digamos, de la cintura escapular y a nivel de miembros inferiores, pero más a nivel de cadera, sin compromiso de la musculatura facial, que así lo podemos ver en la distrofia miotónica tipo 1. Aquí vemos, bueno, pues el mismo paciente. Y este es un cuadro que traigo para mostrar las diferencias clínicas de la distrofia miotónica tipo 1 y tipo 2. Entonces, en el caso de la distrofia miotónica tipo 1, va a depender básicamente de la repetición o el número de expansiones que se presenten a nivel genético y en la distrofia tipo 2 podemos ver que es más o menos de 30-40. Va a tener un incremento, como ya lo habíamos dicho, por el fenómeno de anticipación en cuanto al fenotipo y la expresión de esta patología, a diferencia de la distrofia miotónica tipo 2, que aunque es otra tripleta y que se da por
alteraciones o porque se genera en el intrón, va a haber una variabilidad en los síntomas, pero no se va a presentar la anticipación como si se presenta la distrofia miotónica tipo 1. También pues tenemos las características clínicas que ya vimos, la implantación del cabello, la debilidad a nivel de la musculatura facial, la ptosis, que en este caso en la distrofia miotónica tipo 2 pues no se presentan, pero sí va a haber alteraciones a nivel de la musculatura faríngea con debilidad. En la distrofia miotónica tipo 1, pues ya vimos todas las debilidades musculares que se pueden presentar, que básicamente son distales y que en distrofia miotónica tipo 2 va a ser de manera proximal. Y también podemos encontrar alteraciones en el sueño o apnea del sueño, que puede también predisponer a fallas respiratorias, y que en distrofia miotónica tipo 2 va a ser básicamente más de tipo central. En cuanto al sistema nervioso central, bueno, aquí podríamos ver que también es frecuente que se presente alteraciones a nivel de auditivas, que son mucho más frecuentes en la distrofia miotónica tipo 2. El diagnóstico se hace genético y también se pueden tener previamente una electromiografía con unas descargas que van a ser típicas para el compromiso muscular y que nos va a dar el patrón en compromiso muscular distal, a diferencia de la distrofia miotónica tipo 2, que va a ser de manera proximal o que puede estar también ausente. Entonces, como aspectos claves, pues un fenotipo leve va a ser de una expansión más o menos entre 50 y 150. Un fenotipo clásico puede generarse desde las 50 a las 100 a las 1000 repeticiones y va de bastante variable, de una sintomatología leve a grave. Un fenotipo infantil, juvenil, que generalmente es de inicio temprano y típicamente se va a presentar unas repeticiones mayor a 800. La forma congénita, pues que ya vimos que es mucho más grave y que puede llegar a tener casi que 4500 repeticiones y que parte a nivel de esta forma congénita de casi las 1000 repeticiones de esta tripleta. Entonces, estas repeticiones se van a ir expandiendo a medida que se vaya presentando en las generaciones siguientes. Los alelos penetrantes con mayor repetición, ya vimos que entonces es esta tripleta que presenta la anticipación y que entre más temprano sea esta expresión, pues el fenotipo va a ser mucho más severo en las próximas generaciones. Esto, bueno, ya lo mencionamos, que es el inicio en la edad adulta, que es el fenotipo clásico con la repetición de 50.000. Los síntomas musculares que pueden presentarse, la ptosis, que ya la vimos, miotonía de agarre, que es clave, debilidad en los músculos distales y también atrofia a nivel muscular distal y la debilidad facial, que también es típica en estos pacientes. A nivel extramuscular, generalmente lo que presentan es un deterioro cognitivo, pero esto va a variar. La catarata, que también tiene un porcentaje mayor en cuanto a las otras características que se presentan en estos pacientes. Y entonces, en este caso, el trastorno, pues como ya lo hemos visto, es multisistémico y al presentarse con una alta variabilidad, pues podemos caer en que se retrase un poco el diagnóstico. En cuanto a la clínica, entonces ya vimos a nivel muscular la debilidad, la miotonía que se presenta en un porcentaje alto, las mialgias, los síntomas respiratorios musculares y a nivel extramuscular, el compromiso del sistema nervioso central, endocrino, la discapacidad que podemos encontrar a nivel auditivo, la ecofonía y a nivel cardíaco. Dentro de los hallazgos oftalmológicos, entonces podemos encontrar que se puede presentar una catarata de inicio temprano en un 60%. También podemos encontrar presión intraocular baja, como lo vimos en nuestra paciente, y distrofias retiniana en forma de mariposa con alteración específicamente en el epitelio pigmentario de la retina. Y se ha descrito más reciente, alteraciones a nivel de la interfaz vitreo-retinal, específicamente la membrana epirretinal que se va a presentar y secundario a esto, pues el aumento en el grosor macular. Entonces, este es un estudio donde se identificaron hallazgos en retina en pacientes con distrofia miotónica tipo 1, que se evaluaron en 61 ojos en un instituto de neurología en Roma. Los criterios de inclusión entonces fueron que se hizo un diagnóstico molecular de diabetes de distrofia miotónica tipo 1 con edades mayor a los 18 años, y como criterio de exclusión entonces
presentaban los pacientes que tenían un desprendimiento de retina previo, enfermedad vascular retiniana, fotocoagulación láser, inflamaciones intraoculares, retinopatías diabéticas, cirugía de retina y trauma ocular. Las edades estuvieron entre los 20 y los 70 años y se hizo el diagnóstico entonces en estos pacientes para confirmar a través de pruebas genéticas donde los rangos de expansión estuvieron entre 74 hasta 1360 expansiones en relación a esta tripleta. La gravedad de esta enfermedad entonces se clasificó de acuerdo a una escala que es el MIRS, que ellos describen claramente pues en su publicación, y dentro de los hallazgos y conclusiones que ellos mencionan, entonces, primero, pues pocos estudios evalúan la afectación a nivel retiniano en la distrofia miotónica tipo 1. Se describieron entonces en este los hallazgos en los 61 ojos que ya mencionamos de 31 pacientes, y los pacientes con distrofia miotónica tipo 1 mostraron que presentaban un mayor grosor a nivel macular a nivel central en comparación al grupo control. Los pacientes con distrofia miotónica tipo 1 tenían una mayor prevalencia en cuanto a las alteraciones a nivel del epitelio pigmentario de la retina, y se ha postulado de todas maneras que se presente un envejecimiento prematuro en la retina de estos pacientes con distrofia miotónica tipo 1. Entonces, estos fueron los hallazgos más específicamente que se presentaron a nivel retiniano en la distrofia miotónica tipo 1 versus el grupo control. Entonces, se vio que había un aumento en el grosor de macular estadísticamente significativo, y también se presentó un desprendimiento del vitreo posterior que, como podemos ver, estaba presente en ambos de manera muy similar, y la membrana epirretinal que efectivamente también fue estadísticamente significativa para el grupo de distrofia miotónica tipo 1. Adicional a esto, pues todas estas alteraciones drusen que también se pueden observar en estos pacientes, la atrofia del epitelio pigmentario de la retina, la disrupción a nivel foveal de los segmentos externos e internos de los fotorreceptores, la distrofia a nivel del epitelio pigmentario reticular, con patrón reticular, y bueno, no más. Este OCT, entonces podemos observar acá la membrana epirretinal. Aquí vemos con el aumento del grosor de la mácula y vemos este desprendimiento posterior del vitreo que presentaban algunos pacientes. También exponieron estas angiografías de estos pacientes con patrones tanto en mariposa como de manera reticular. En este caso aquí vemos una atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Aquí vemos un aumento de la fluorescencia que posiblemente presentaba también drusen y una atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Aquí vemos también un aumento en la reflectividad del epitelio pigmentario de la retina. Este también es un patrón en mariposa con la atrofia del epitelio pigmentario de la retina también a nivel macular, y aquí podemos ver un patrón mucho más reticular con atrofia igualmente del EPR con hiperreflectividad a nivel del epitelio pigmentario de la retina y de la capa nuclear externa con disrupción también en los fotorreceptores. La histopatología de estos pacientes pueden presentar núcleos internalizados con fibras en anillo que son bastante positivas, y las fibras que se comprometen son las tipo 1 en este caso, presentando una fibrosis. Sin embargo, la histopatología pues no es de rutina, ya no se hace, pero pues porque ahorita el diagnóstico es básicamente con el estudio genético, pero pues igual es para que lo conozcamos. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues todos los que puedan estar relacionados con otras miopatías y enfermedades neurológicas como trastornos miotónicos, otras miopatías con dismorfia, miopatías congénitas, hasta la enfermedad de motoneurona. Y a nivel oftalmológico, básicamente se debe hacer, digamos, o se debe pensar en estos pacientes en relación a la maculopatía juvenil, distrofias maculares hereditarias y degeneraciones maculares adquiridas.
Básicamente el diagnóstico es con la sospecha clínica, ya vemos todas las características y el aspecto de estos pacientes, la edad, los hallazgos a nivel del fondo de ojo en estos pacientes que digamos no se explique por alguna otra causa y la electromiografía que también puede ser como en este caso un hallazgo previo como en el caso del padre de la paciente. Y finalmente, pues la prueba pues de oro que es la genética molecular. En cuanto al tratamiento multidisciplinario, se debe realizar, digamos que un acompañamiento de estos pacientes a nivel multidisciplinario. Este es un artículo que reportan en el 2018 donde hacen como un consenso para tener el seguimiento adecuado de estos pacientes y con el objetivo de maximizar sobre todo la salud de ellos y tratar adecuadamente los problemas que son asociados a esta patología. No hay pues tratamiento curativo hasta el momento, pero la idea es pues mejorar los síntomas. Entonces, hacer un seguimiento periódico oftalmológico que más o menos puede ser a un año en estos pacientes ya pues previamente controlados. A nivel pulmonar, porque estos pacientes pueden presentar insuficiencia neuromuscular y apneas obstructivas del sueño. A nivel ginecológico, también se debe hacer acompañamiento. A nivel endocrino, que ya vemos que estos pacientes son más predispuestos a diabetes, el manejo médico de la mioclonía puede ser con mexiletina o, pues, que son bloqueadores de sodio o algunos. Bloqueadores de calcio, pero pues hay que tener en cuenta también las alteraciones cardíacas en estos pacientes que también se deben vigilar. La terapia física y ocupacional, que también es muy importante para conservar y para pues promover su actividad física. En cuanto a tratamiento, pues lo último que se ha visto es en cuanto a terapia génica es que pues existen hasta el momento como varios estudios en proceso que están relacionados con las translocaciones genéticas, perdón. Entonces, molecularmente se ha planteado que se presenten algunas moléculas que generen degradación del RNA con en relación a esta expansión de estas tripletas o la presencia de oligonucleótidos antisentido, ¿sí? Pero digamos que lo último que se ha mencionado es la terapia con esta tecnología que es la CRISPR-Cas9, donde se presenta una combinación, digamos, del reconocimiento y el corte. Esto lo que hace es hacer un reconocimiento y cortar, por lo tanto, cuando se inyecta la célula a la célula, el ARN que va a codificar para la proteína que es el Cas9, se genera una secuencia de reconocimiento y este Cas9, que es la proteína pues que ya se ha establecido, corta a nivel del ADN, que ya está indicado por un fragmento de ADN, y lo que va a ocasionar acá es que se va a editar este fragmento del gen y se va a cortar la expansión de la tripleta. Por lo tanto, pues se puede evitar, o digamos que se puede evitar estas tripletas o disminuir. Entonces, como conclusiones, pues revisamos este caso con el fin de delinear las características fenotípicas en esta paciente, como ya lo vimos, la atrofia temporal que presentaba, la ptosis, la boca en forma de V inversa, la inexpresividad que presentaba esta paciente, la debilidad muscular que refería a nivel del cuello y la hipoacusia, y a nivel oftalmológico, en ella específicamente la catarata temprana, la hipotensión ocular y la membrana pirretiniana asociada también a una vasculitis que presentaba y que no se ha descrito hasta el momento, pero que consideramos que podría llegar a plantearse como una variante o como un hallazgo más por describir en este tipo de pacientes. La vasculitis retiniana, entonces, como lo mencioné, podría ser parte pues como de este espectro. Se plantea pues como el interrogante si hace parte o no, o si es secundario a la alteración de la proteína S6C. Y se deben destacar de todas maneras las características clínicas, digamos, típicas en la distrofia miotónica para que esto nos genere un mayor reconocimiento y facilidad para el diagnóstico temprano, debido a que estos pacientes con distrofia miotónica representan pues, unos fenotipos altamente variables. La maculopatía en los jóvenes, entonces, también es una patología que debe tenerse en cuenta para el diagnóstico diferencial con la distrofia miotónica tipo 1. Y consideramos pues que el OCT se debe hacer de manera, digamos,
relativamente periódica dentro de la evaluación oftalmológica en los pacientes con distrofia hematónica tipo 1 y sobre todo en los pacientes que presentan, digamos, de manera no abrupta, pero sí en corto tiempo disminución de la agudeza visual debido pues a que este es un método que tenemos al alcance y es rápido para poder identificar membranas epirretinianas que puedan ser tratables a tiempo. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Caterine, por la revisión del caso. No es un caso fácil de hacer la revisión y el entendimiento porque son muchas etapas del caso. Quisimos revisar esto con el objetivo, como dijo Caterine, de conocer y o recordar la enfermedad de Steiner y mencionar sus amplias manifestaciones clínicas que generan las alteraciones pues, de varios órganos, casi todos los órganos pueden ser comprometidos. Y muy importante entender que debe ser manejado por varios especialistas. En esta paciente los hallazgos positivos, como en resumen, fueron un estudio genético positivo que dio para enfermedad de Steiner, que es una alteración autosómica dominante. Y teniendo en cuenta eso, también tuvo una alteración de la proteína C y S, que también son alteraciones adquiridas o hereditarias, donde la proteína C también es una alteración autosómica dominante y la proteína S puede ser o congénita o adquirida o congénita o hereditaria. Entonces, ahí se suma a ese diagnóstico que tiene ya dos alteraciones autosómicas dominantes la paciente. Y tercero, que Katy lo profundizó un poco, y es que cuando yo le solicité a ella para buscarle para síndrome de plaqueta pegajosa, se le solicitó una prueba de agregación y adhesión plaquetaria que fue positiva mostrando hiperagregación plaquetaria, que por ese motivo fue que hematología le envió el clopidogrel, y es la alteración de la síndrome de plaqueta pegajosa también es una alteración autosómica dominante. Entonces, en esa paciente hay varias alteraciones de características autosómicas dominantes, entonces es importante para tener en cuenta en este caso, por eso actualmente ya está con azatioprina y está con clopidogrel. También dentro de los hallazgos oftalmológicos, como lo dijo Caterine muy bien, tiene catarata en ambos ojos. Desde el inicio, si ustedes recuerdan, una tonometría levemente disminuida en 8, que no es normal encontrar esa tonometría en pacientes jóvenes en 8. La membrana epirretinal, el edema macular, la vasculitis del ojo derecho con puntos focales de no perfusión. Fuera de eso, los hallazgos de la habilidad muscular distal con electromiografía positiva, la inexpresividad de la boca, la cabeza en forma de hacha. Y finalmente, pues, lo rescatable de esta paciente y lo que hemos aprendido es, aprendimos mucho sobre la enfermedad de Steiner, actualmente la maneja reumatología, la maneja hematología, la manejo yo, ella por la EPS se coloca los Surtex, pero sigue asistiendo a la consulta privada para los controles y direccionamiento. ¿Qué se logró en ella? Que se logró una mejoría de la visión en el ojo derecho de cuenta de 2 a 20-80, 20-60, ella oscila entre 20-80, 20-60, se controló la vasculitis con medicación sistémica, hubo una disminución parcial del edema macular y se lograron tres diagnósticos muy importantes sistémicos para la estabilidad de la paciente. Entonces, pues bueno, eso es lo que queremos presentarles el día de hoy. Y también, siempre yo lo resalto, es que cuando nos llega un paciente con patología mixta inflamatoria y quirúrgica en retina, siempre desde el primer momento que yo la vi, pensé que era quirúrgica, pero le dije no la opero hasta que no la estudiemos, hasta que no manejemos la vasculitis. Cuando ya esté controlado ese momento de la vasculitis y tengamos un estudio claro, allí será el momento de la cirugía. Porque si este paciente lo abordamos de entrada quirúrgicamente, nos vamos a perder de pronto de hacer los diagnósticos sistémicos y segundo, que el postoperatorio puede ser no tan favorable. Bueno, muchas gracias. Sandra, una pregunta. Si yo tengo un paciente, hola, si yo tengo una paciente con uveítis que le he puesto esteroides o le han puesto una buena dosis de esteroides y comienza a hacer problemas musculares, pues lo primero que me viene a la mente es la miopatía por esteroides. Claro que esa es proximal, ¿no? Es más proximal que distal. ¿Cuál especialidad o qué los guió, qué los hizo llevar al diagnóstico? O sea, ¿fue la interconsulta con quién o quién tomó la decisión o sospechó esto
Pues un Steiner hizo los estudios genéticos. Sí, es, yo creo que intriga. Eso es muy importante. O sea, realmente mi aporte inicial fue solamente estudiar la paciente hacia un cuadro de vasculitis, ¿sí? Donde solicité lo de proteína C, proteína S, y la parte inmunológica y la parte de infecciosa. Y la envié a reumatología. Y si ven el primer acercamiento con reumatología, hace un diagnóstico de espondiloartropatía y la paciente no mejoraba y le puso mira, pero realmente ese no era el diagnóstico de la paciente. Y ahí me faltó decir eso. Cuando un paciente no mejora, hay que replantearse el diagnóstico. Y yo, o sea, y muchas veces yo digo a los pacientes, bueno, le mando nota al reumatólogo y dice, no, es que no encuentro la causa y dígame qué le manejo. En esos casos yo prefiero cambiar de reumatólogo, ¿sí? Y yo le digo, siempre digo, vamos a un segundo concepto, muy respetuosamente le digo, vamos a un segundo concepto. Ese reumatólogo que hizo el diagnóstico es un reumatólogo muy acucioso, es excelente. Le encanta hacer diagnósticos de enfermedades complejas, poco frecuentes. Y él fue indagando sobre todo por la historia familiar de la paciente, del papá, y viendo el fenotipo de la paciente. Yo siempre le vi un fenotipo muy extraño a la paciente. Ella es médica. Y gran ventaja que es médica porque ella entiende su enfermedad y ella ayuda a que todo se pudiera dar y hacer todos los exámenes y ser diligente con todas las cosas. Pero realmente quien fue la pieza clave para hacer el diagnóstico genético fue el doctor Cáñez. Pero él juntó como todas las piezas, la vasculitis, junto, aunque la vasculitis no hace parte de la enfermedad, pero sí una alteración de la proteína C, la proteína S, hiperagregación pancreatitaria, antecedentes familiares. Allá dije el nombre del reumatólogo. Se me salió. Pero principalmente, doctora, él o la paciente me comentaba hablando con ella, él fue el que hizo el análisis de paciente joven con alteraciones musculares, debilidad y maculopatía. Y ahí dijo, la única patología que encaja en esto es la distrofia miotónica tipo 1 o enfermedad. Así es. Y en ese momento él me consultó, ¿será Sandra que podría hacer esto? Y yo la verdad, la enfermedad no la había repasado mucho y bueno, pues mirar si sí podría ser esa posibilidad. Debe ver. Envió el estudio. Sí, porque es que, pues, bueno, es que salió uno con diagnóstico de enfermedad de Steiner ante un estudio de una uveitis, pues fue, pucha, eso está por allá, lejos por eso, en la lista, ¿no? Sí, claro. De hecho, lo importante ahí fue el segundo reumatólogo, porque es una persona muy acuciosa y realmente estudia el paciente profundamente. Pero, por ejemplo, supongamos que ese paciente hubiera llegado con una membrana pielretinal, vasculitis, le pongo esteroide, fano, pero láser, le quito la membrana y se puede quedar sin diagnóstico esa paciente si no la estudiamos. Entonces, ese es el mensaje muy importante. Siempre si hay una alteración retinal estructural como la membrana, pero además hay vasculitis, siempre hay que estudiar antes de pensar solamente en cirugía. Sí, yo quería decir que es muy importante ponerle atención a los antecedentes familiares. Fíjate que estaba ahí el antecedente familiar del papá con distrofia. Y otra cosa que les quiero decir es, se ha hecho un estudio del árbol genealógico, digamos, de qué familiares tienen la distrofia desde el punto de vista genético, porque, pues digamos, si ustedes piensan publicar el caso, es importante, sería bueno mostrar qué ramas de la familia lo tienen, y de ahí en adelante, ¿no? Para ir mirando, y cuando haya tratamiento genético, como lo mencionó Caterine, pues empezar desde las primeras manifestaciones o sabiendo que el paciente tiene ese problema genético, pues entonces antes de que empiece a manifestarse, hacer el tratamiento. La hermana lo tiene, doctora, el papá lo tiene, falta el hermano de ella que no se ha querido o no se quiere dar cuenta de si también. Que claramente, eso también es respetable, ¿no? Sí. Hay que respetarlo. Sí, dentro de las recomendaciones de esta enfermedad es hacer siempre consejo genético a la paciente, a la familia también, y hacer un estudio familiar. Bueno, bueno. ¿Alguna pregunta? Aquí todos aprendimos con este caso. Y la paciente está bien, que es lo más importante. Exacto. Sí, muchas gracias. Todos aprendimos bastante. Bueno. Bueno, muchas gracias. Hasta... Un feliz día, que estén muy bien. Gracias, gracias, Caterina, gracias por la revisión. Gracias, doctora. A usted. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.